No hay mucho que comentar en principio, salvo prefiero, detesto los monólogos y prefiero los diálogos, así que sería mejor que hubiese preguntas pronto. Pero mientras tanto puedo centrar el tema, diciéndoles que durante 21 años, como ha dicho, él fui reportero. Yo era un reportero de infantería, es decir, yo cubría hechos. Nunca hice o procuraba evitar el análisis, no trabajaba en la redacción, yo trabajaba sobre el terreno y mi trabajo era obtener información, obtener imágenes y transmitirlas de la forma más rápida y más eficaz posible para que llegaran a tiempo al telediario o al programa que fuera. Entonces, esa actividad que describí con detalle en mi único libro autobiográfico, que es Territorio Comanche, del que tal vez alguno haya leído o tal vez hayan visto la película, de esa actividad era una actividad concreta y especializada en la que no me planteaba ningún tipo de problema, salvo que no fuese el que acabo de citar, obtener la información que existía. Eso quiere decir que yo y mi equipo y yo éramos una especie de mercenarios honestos, es decir, cobrábamos por un trabajo, la guerra era un lugar de trabajo, y así nos lo planteábamos. Había entonces una doble vida en esa actividad, una vida personal íntima, pues la reacción ante el horror, ante la tragedia, lo que cualquier ser humano experimenta en situaciones como esas. Pero había otra vida paralela, en una relación a menudo esquizofrénica, y procurando además que ambas no se mezclaran, que era una vida estrictamente profesional. Es decir, la reacción, digamos, el proceso sería horror, imposición de la actitud profesional, elaboración del trabajo, transmisión y después, de nuevo, vuelta a la consideración del horror, pero ya de modo personal y privado. Siempre procuré, o procuramos, que no se mezclaran ambos terrenos, ¿no? Y creo además que eso es importante. Un periodista horrorizado, un periodista conmovido hasta el balbuceo por una realidad horrible, no hace bien su trabajo. Si yo tartamudeo horrorizado, el espectador no se entera de lo que le estoy contando en el informativo de las tres. Entonces, esa doble actitud, difícil, no siempre fácil de mantener, es la que caracteriza ese tipo de trabajo. Yo sé de eso, no sé de otra cosa. Mi vida profesional fue siempre así, o prácticamente el 95% fue eso. Y nunca me planteé el análisis, el fondo moral de la cuestión, las causas intrínsecas del conflicto, el porqué, la humanidad, el horror, el milenio, jamás me planteé eso. Yo estaba en Sarajevo, en Beirut, donde fuera, y por la mañana salía a cazar. Yo tenía que hacer dos informativos con mi cámara, teníamos un coche blindado, hablo de Sarajevo, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Nuestros equipos, me levantaba temprano, me lavaba, me afeitaba, porque en televisión hay que aparecer con un aspecto razonablemente limpio, me lavaba cuando podía y con lo que podía, y no había agua corriente, y salíamos a cazar. Íbamos en el coche blindado por Sarajevo como de patrulla y a ver lo que había con la radio puesta, oyendo, atentos, preguntando a la gente, caían bombas, íbamos a los sitios, íbamos a los combates, a los bombardeos, filmábamos a los muertos, llevábamos heridos al hospital, hacíamos lo que podíamos. Pero siempre era una actividad profesional, es decir, lo que primaba siempre era el trabajo. Un ejemplo, cuando la biblioteca de Sarajevo arde, ustedes recordarán esas imágenes, las que se ven aquí eran mías, las que ponen de mi cámara y mías, con lo que ustedes vieron arder Sarajevo entonces, ese día esas imágenes las rodamos nosotros allí, porque éramos el único equipo que llegó en ese momento, quedarían otros después. Y primero estuvimos filmando y después ayudando a sacar libros, pero primero filmamos, lo hicimos solamente cuando terminamos de hacer, cuando me dijo mi cámara, tengo bastante, detuvimos el trabajo y empezamos a sacar libros, a ayudar a la gente. Esa actitud no siempre he dicho es fácil de. No siempre es fácil de compaginar, porque a menudo el horror golpea tan fuerte que te hace tambalearte la parte profesional. Pero siempre mantuvimos, y eso en Territorio Comanche, en el libro y en la película queda también bien claro, esa actitud. Si uno. Un periodista no va a la guerra a ayudar, me refiero a ayudar física inmediatamente. Para eso, si lo que quiere realmente, y además es muy noble, muy legítimo hacerlo, va a la guerra de Médicos Sin Fronteras, de enfermera o de lo que sea, ¿no? O de voluntario.
Pero un periodista va a la guerra a informar. Y para informar hay que hacer el trabajo. Ahí viene el grave conflicto de todos los corresponsales de guerra. ¿Ayudo o trabajo? ¿Filmo o lloro? Pero claro, si lloro no puedo enfocar. Entonces ese conflicto lo solucionábamos haciendo primero el trabajo y en cuanto terminamos ayudábamos cuando podíamos hacerlo. Evidentemente no siempre el corazón se queda satisfecho. Hay remordimientos, ¿no? Uno dice, quizá ese día debí no filmar, quizá ese día debí dejar de filmar antes de que aquel niño se desangrara. Quizá ese día, en vez de mirar por el agujero de la cámara, debí correr y llevar el coche y llevar los heridos al hospital 5 minutos antes, ¿no? Pero claro, ¿quién es capaz de juzgar eso? Por otra parte, si mi redactor jefe en Madrid me dice, ¿por qué no tienes las imágenes del mercado bombardeado? Y yo le digo, porque llegamos y empezamos a ayudar a los heridos. Y dice, bueno, ¿y por qué? Pero las ha mandado la CNN. Y bueno, pero es que yo estuve ayudando a los heridos y no las pude hacer. Dice, vale, eres un tipo estupendo, pero estás despedido. Y yo comprendería perfectamente a mi redactor jefe, ¿no? Con esto quiero decirles, y son casos extremos, pero que se pueden dar alguna vez en el ejercicio de la vida del periodista, y no solamente en la guerra, también en la vida más cotidiana, que ese conflicto es continuo. Es un conflicto moral de dudosa resolución que los periodistas comentamos siempre después, por la noche, cuando estás en el hotel, después de los combates con una botella de whisky, empiezas a hablar de esas cosas, ¿no? Filmar o ayudar, ¿no? Y no tiene respuesta. O sea, muchos hombres lo han intentado y mujeres lo han intentado antes que yo y le han dado vueltas a la cabeza y no hay respuesta, ¿no? Ahí está la ética de cada cual. Y en cuanto a mí puedo decirles que como reportero hice muchas cosas de las que no estoy orgulloso y dejé de hacer cosas y ese dejar de hacerlas también me remuerde a veces la conciencia, ¿no? Quizá por eso soy novelista, es una forma de, ya lejos de esos lugares, intentar ordenar el mundo, intentar ordenar la vida, intentar todos esos fantasmas que uno ha ido dejando por el camino, todos esos niños que te miraban, ¿no? No pudiste, no quisiste ayudar, todas esas cosas que de vez en cuando te vienen encima y te recuerdan que no siempre fuiste un buen chico. Pues quizá con la literatura intento solucionarlas, intento ponerlas en su sitio, intento encontrar paz, explicaciones, consuelos y bueno. Eso es un poco el esquema de... Esa es mi actitud frente al periodismo y frente a la literatura y frente a la vida en este momento. Y es lo que quería decirles para que no se llamen engaño. Es decir, yo era un reportero, como he dicho antes, yo era un mercenario honesto. Contaba la verdad, me jugaba la vida por ella, me pagaba muy bien por ello y era un trabajo que me gustaba. No la guerra, no me gustaba la guerra. Hace un momento me preguntaba a Leticia, una amiga periodista, me preguntaba por la guerra y yo le decía, a mí no me gustaba la guerra. ¿Por qué ibas entonces? Y bueno, me iba a la guerra porque en la guerra primero era mi trabajo y me pagaban muy bien. Y además alguien tenía que ir. Y después, porque en la guerra ocurren cosas, la vida transcurre de una forma tan intensa, tan ocurren tan poco tiempo tantas cosas que en una vida normal a lo mejor pasarían años sin ver. Y uno adquiere una lucidez especial y para mí eso era un lugar de trabajo muy interesante. Entonces, bueno, quería, antes de empezar a dialogar, quería dejarles claro quién soy y qué es lo que he hecho como periodista y por qué estoy sentado aquí. Dicho lo cual, podemos empezar a dialogar si tienen preguntas que hacer. Permiso. Tengo una pregunta aquí de... Bueno, nos han llegado algunas preguntas en relación con el primer aspecto que hemos tocado. Nos cuestionan unas personas de aquí del aula 5, ¿qué vicios tienen los reporteros de guerra o en qué defectos se suelen caer? Y antes he hablado del horror, que es un... El horror es una constante. Para... A veces me han preguntado cuál es lo contrario, cuál es la principal virtud, cuál es la principal característica que permite que uno se pueda trabajar allí en esos lugares durante cierto tiempo. Es decir, uno, cualquiera puede ir a la guerra durante 2 días, pero trabajar días y días y meses y semanas y años dedicado a eso, ¿qué es lo que hace que uno...? Yo siempre digo, pues buena salud, una cabeza tranquila, y sobre todo una capacidad de encajar el horror sin que eso cree una perturbación psicológica importante, es decir, una estabilidad psíquica. No comer, no
lavarte, que además te disparen, que te maten amigos, que maten a gente, correr riesgos, alimentarte mal, no dormir, vivir en la tensión y en la incertidumbre de esas cosas, va creando un desgaste personal muy intenso que no todo el mundo, digamos, está biológica o físicamente preparado para soportar. Bueno, solamente algunos pueden hacerlo, como hay otros que son virtuosos del violín, o pueden ser toreros, o pueden ser narcotraficantes, que uno tiene, vale, para alguna cosa, ¿no? Bueno, pues el reporte tiene unas características y son esas básicamente las que tiene que tener, ¿no? Y en ese contexto, el principal vicio, que no es un vicio, el horror es una constante. Entonces uno debe crear mecanismos defensivos frente al horror. El trabajo es muy importante porque si uno está viendo el horror a través del agujero de una cámara o está pensando en el informativo, llegar a las 3 para el satélite, eso ya crea una defensa profesional. Uno no se deja invadir, no se deja desmoronar ni se deja golpear por el horror de forma excesiva. Puede seguir trabajando pese a estar horrorizado. Pero después viene la bajada, como yo digo. Una vez está la adrenalina todo el día, tú has corrido todo el día, has trabajado, has telediario a las 3, han mandado tu crónica, ha habido otra bomba, vas corriendo, firmas los muertos y a los heridos, mandas otro telediario, haces tu directo, vuelves y ¡pum!, has terminado. Hasta mañana no hay más trabajo. Ahora tienes por delante una noche, 12 horas, 6 horas, si todo va bien. Entonces te sientas y piensas. Entonces es cuando todo eso, todo lo que durante el día has estado no mirando de forma personal, sino de forma profesional, te viene encima de forma personal. Entonces, el niño que lloraba, la mujer que lloraba, el hombre que se desangraba, el compañero periodista al que has tenido que hacer un torniquete porque le han arrancado un brazo de un tiro, todo eso, te viene encima y se apodera de ti. Frente a eso, hay pocos recursos defensivos, ¿no? Y hay uno que es el cinismo. Entonces, el reportero, a veces, para eludir, para soportar eso, crea unos hábitos sociales entre ellos, un lenguaje, unas bromas, un humor negro, una especie de cinismo profesional que no siempre es piadoso y que a menudo es cruel, ¿no? Entonces, a veces uno cuando escucha a unos reporteros después de un día duro en un bar de Sarajevo, de Beirut, dice, estos son unos auténticos hijos de perra, pero estos tipos son unos cínicos, no creen en nada, no es verdad, ¿no? No es eso. Y ahí está, como digo, Territorio Comanche como la película y el libro como referencia, ¿no? Pero es que es una forma de protegerse frente a eso. Entonces, quizá ese cinismo, cuando se convierte en un hábito, en una costumbre, cuando el periodista se vuelve cínico, a base de estar, cuando pierde la capacidad de pierde la humanidad exterior y se convierte en un cínico que hace bromas y que parece no creer en nada, es un peligro, es una patología del reportero de guerra a la que es difícil escapar y a la que muchos caen con frecuencia. Quizás ese es, para mí, quizás sea el principal vicio, el principal defecto. Hay una pregunta que nos llega a través de satélite. Dice, usted dice que le atormentan los fantasmas ocasionados por la guerra. ¿Ha encontrado en la literatura un canal donde se liberan esos fantasmas? Es muy interesante. Sí, en realidad, quiero decir, la guerra, una vez dije, la guerra es una serie de preguntas sin respuesta para un reportero, para alguien lúcido que mira, para un testigo, no para un actor, para un testigo, la guerra son muchas preguntas sin respuesta. Y todo se resume, lo he dicho alguna vez ya, pero lo voy a decir otra vez, en una pregunta básica, ¿no? ¿Por qué un niño de 12 años, con la vida por delante, muere quemado por el napalm? ¿Por qué una bellísima niña de 13 o 15 es violada por un batallón serbio y después la degüellan y la ves muerta en los maizales? ¿Y por qué un canalla, un sinvergüenza, un corrupto, vive 80 años y muere en la cama, respetado, le hacen monumentos en su pueblo, le ponen su nombre a una calle y además pasa a libros de historia como un prócer de la patria? ¿Quién nos gasta esas bromas tan macabras y tan sarcásticas, ¿no? Eso no es una mala pregunta. No es una mala pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Y en el periodismo nunca le he podido responder. La literatura sí me permite responderla. La literatura, uno reflexiona, contextualiza, sitúa todo eso en un marco general, en la historia, en la cultura, en la memoria, en sí mismo. Uno se conoce a sí mismo, conoce a los demás, reflexiona. Y entonces, gracias a la literatura, preguntas que me quitaban el sueño y me ponían furioso y me desesperaban cuando era reportero, gritos de dolor e insultos y blasfemias me venían a la boca cuando ante escenas como las que acabo de describir, la literatura me las es como un analgésico, ¿no? Entonces hay cosas que me duelen menos,
Hay cosas que entiendo más. No es que tampoco sea la solución, porque la humanidad tampoco soluciona escribiendo libros ni leyéndolos siquiera, pero ayuda mucho a asumir el hecho de que la humanidad es así, de que el horror está ahí, de que bueno, lo que tiene que hacer el hombre es aplicar una serie de mecanismos de sentido común, de dignidad y de vergüenza personal, y de decencia y de honradez y de caridad y de compasión, para que todo eso sea soportable. Y eso es la literatura la que me lo ha dado. Hay algunas otras preguntas relacionadas con el periodismo. Estoy turnando ahorita preguntas relacionadas con el aspecto bélico, de periodismo bélico, pero me han llegado también algunas preguntas relacionadas con sus labores literarias. Entre ellos tengo una pregunta que dice, ¿tiene el deseo de filmar una historia suya con algún director en especial? Bueno, han hecho 5 películas de novelas mías hasta ahora. Justamente Roman Polanski acaba de rodar El Club Dumas, que la película se llamará La Novena Puerta, con Johnny Depp como protagonista y con Lena Olin y con Emmanuel Seigné y Fran Langella. Y se estrenará en el Festival de Cannes, creo, este año. Y bueno, lo que he visto de esa película tiene buen aspecto. Realmente, bueno, que Polanski ruede una película con una novela mía me satisface bastante y bueno, y no puedo esperar más cosas. No sé, pues quizá John Ford, pero John Ford ya no está para rodar películas, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues no. Así que bueno, me doy por satisfecho con eso, espero que sea una buena película. De todas formas, el cine es el cine y la literatura es la literatura y además no hay que mezclar ambos. Yo cedo derechos de novelas al cine, cuando son amigos guionistas colaboro, como en el caso de Segoya que nos dieron por el maestro de esgrima, pero procuro mantenerme fuera. Es decir, yo en el cine soy un extranjero, soy un mero espectador, un testigo, no soy un protagonista, yo escribo novelas que otros hacen películas y procuro mantenerme saludablemente lejos de ello, aunque soy un espectador, por supuesto. Una pregunta más relacionada con el tema, dice, ¿por qué la guerra se convirtió para Arturo Pérez Reverte en un lugar interesante de trabajo? Si hay tanto horror y tanto dolor. Pues supongo sobre todo porque tenía 20 años cuando empecé. Si hubiera empezado con 40 en la guerra, supongo que habría huido de ella como el gato del agua fría. Pero a los 20 años se ve el mundo diferente, ¿no? Uno es cruel, entonces era joven y cruel. Ahora soy viejo y a menudo cruel, pero entonces era joven y cruel todo el tiempo, ¿no? Como casi todos los jóvenes en ese sentido. Yo llegué a un lugar donde había una guerra una vez. Yo me fui de mi casa muy pronto con una mochila. Yo quería vivir cosas y quería moverme y quería conocer lugares y quería viajar y conocer chicas guapas y amigos generosos y emborracharme en bares y fumaderos de opio de Bangkok. Yo que se quería vivir eso que uno lee en los libros y en las películas. Entonces un día pues agarré una mochila, me embarqué en un petrolero y me fui por ahí. Y un día caí en un país que había una guerra. Me di cuenta que aquello, con 20 años, insisto, que hay muchos matices ahí, era un lugar en el cual la vida se manifestaba de una forma brutal, intensa y muy, muy apasionante, ¿no? Me di cuenta que las relaciones entre los hombres, ayer el hombre era el ser humano pero sin máscara, el barniz social se iba y entonces la gente se comportaba de otra manera, yo mismo me sentía de otra manera, era una prueba continua para mí, el valor, la resistencia personal, la resistencia psicológica, los amigos, me eché una novia, me eché otra novia y bueno, ese tipo de cosas que hacen que un joven de 20 años pues convierta la guerra en una aventura. Después, eso se convirtió en un medio de vida, me fue bien, gané dinero con eso, empecé a ganar dinero con eso, mi nombre se hizo más o menos conocido, me encomendaban los periódicos tal, me contrataron para... Quiero decir, trabajaba bien, resultó que era un medio en el cual yo me podía desempeñar bien. Tenía las condiciones, digamos, físicas o psíquicas adecuadas para trabajar allí. Y seguí, me hice profesional y ya dejó de ser una aventura. Y empezó a hacerse más complejo. Empezaron a venir fantasmas y remordimientos, ¿no? Empecé a hacerme más, digamos, más humano en ese sentido. Descubrí palabras como compasión, como caridad, como horror, ¿no? Lo que antes me apasionaba o me excitaba, de pronto me horrorizaba. Empecé a fijarme, ¿no? La gente ya no era un objeto de trabajo que me permitía tener nombre, fama y dinero, sino que eran seres humanos en los cuales a menudo me veía a mí mismo, veía a la gente a la que yo quería, ¿no? Siempre recuerdo una vez una niña palestina en el sur del Líbano, que la vi, estaba descalza y de pronto la vi y vi que se parecía a mi hermanilla, yo tenía una hermana pequeña y vi que era igual, ¿no? Y por primera vez en mi vida
me di cuenta que eso que estaba ocurriendo podía ocurrirme a mí también. Me sentí solidario, ¿no? Tardé tiempo, la verdad es que no puedo decirse que fuese muy precoz, pero ese día fue sobre el año 76, yo tenía, no, 75, no, 74, yo tenía 23, 22, 23 años. Ese día descubrí la solidaridad, ¿no? De esa forma sentimental. De pronto vi a mi hermanilla y dije, podía ser ella. Y claro, y entonces esto también es mi guerra. Y entonces empezó, y ahí empezó a cambiar, supongo, un poco mi forma de ver el mundo. Empecé a hacerme adulto, ¿no? Empecé a hacerme adulto y empecé a ver cosas que un joven pues no ve, ¿no? Cuando tienes la cabeza llena de libros y de aventuras y de cosas, pues esas cosas no las ves, ¿no? Quieres eso, pasar al abordaje y conquistar a la princesa y beberte el ron y llevarte el tesoro, pero nada más, ¿no? Entonces, digamos, me empecé a hacer mejor persona, quizá, ¿no? Tampoco es que ahora sea muy buena, pero no, pero voy a decir que mejor persona de lo que era en ese momento. Y bueno, y esa fue la, ese fue el proceso, ¿no? Por eso empecé a trabajar en la guerra, por eso seguí en la guerra y por eso después ya me di cuenta, aparte que era mi medio de trabajo, que bueno, yo vivía ahí, yo iba ahí a trabajar y era mi forma de vida y bueno, yo vivía de eso y si no iba a la guerra, pues no tenía trabajo, ese era mi... Pero aparte de eso, empecé a ver los ángulos, ¿no?, de luz y de sombra del ser humano, ¿no? Observaba a la gente, miraba a los soldados, a los guerrilleros, a la gente que sufría, ¿no? Aprendí a despreciar a los canallas que manipulan la historia y la memoria, la palabra patria, la palabra bandera. Aprendí a despreciar, me volví tolerante con muchas cosas para las que no daba importancia, ¿no? Y me volví intolerante hasta la muerte con otras cosas a las que antes, pues, a lo mejor me eran indiferentes. Y bueno, y me hice adulto, y eso es todo, ¿no? Ese fue el proceso. Es decir, que en ese sentido la guerra fue el crisol en el cual me hice como adulto, como ser humano, no cada uno se hace, a otro se lo hace en el trabajo, para mí fue ese escenario. Hay una pregunta, Arturo, relacionada con los corresponsales de guerra, pero esta vez cuestionan si conociste a alguna mujer corresponsal de guerra, y dice, ¿eso cambia o afecta el desempeño del periodista o por el contrario le da un valor agregado? He conocido muchas mujeres en la guerra como periodistas, y no había ninguna diferencia técnica en absoluto. O sea, algunas de ellas, como Corinne Dufka, que es una de mis mejores amigas, una fotógrafa norteamericana, que ahora lleva la agencia Reuters en Nairobi, y estuvimos juntos en Sarajevo y en el Líbano, en muchos sitios, y en El Salvador. Es una mujer muy guapa y muy con sus cicatrices en la cara. Iba en un vehículo blindado y murieron los cascos azules que iba, pisaba una mina y ya sobrevivió y al mes ya estaba trabajando. Es una chica de aspecto frágil y dulce, pero es dura, dura, dura y aguanta muy bien todas estas cosas. A la que respeto mucho. Conocí a muchas otras, a Gloria Massini, Katy Leroy, muchas otras, Sorina Falachi, ya en el Golfo, ya cuando estaba ya enferma, estuvimos hablando, tuve la última conversación con ella. Y bueno, y no hay diferencia. Es decir, la mujer en la guerra tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que la guerra es un lugar tradicionalmente de hombres, donde el machismo basado en las armas, en los uniformes y toda la parafernalia bélico viril, pues está siempre muy presente. Entonces, una mujer es algo especial en la guerra, entonces eso hace que a menudo los soldados y tal, ante una mujer, se comporten de una forma determinada. Yo he visto mujeres conseguir cosas que a mí me negaban, por el hecho de ser mujeres. Tal señorita, venga usted, vamos a ver, vamos a llevarla al frente, tal, el otro, tal, y venga, así, tal, y vamos a hacer un ataque para que usted nos vea los machotes que somos y tal. Entonces, ese tipo de cosas, yo he visto mujeres, eso, yo recuerdo, siempre recuerdo, en Libia, Gaddafi, yo estaba allí en Libia haciendo un trabajo y Gaddafi no quería recibir periodistas y yo iba con una periodista que era muy guapa. Y entonces Gaddafi nos dio la entrevista porque la vio en una conferencia de prensa, le gustó mucho y dijo, pues esa señorita, y dijo, la señorita viene con el flaco de la gafa, y dijo, pues que venga también. Pero fue porque además a Gaddafi le gustaban mucho las mujeres y bueno, y entonces que en ese sentido, si la mujer sabe explotar de una forma racional y por supuesto con cuidado porque a veces eso puede ser un arma de doble filo y puede volverse contra ella, sabe explotar, digamos, sus herramientas femeninas, pues puede ser incluso más eficaz que el hombre en la guerra. Tiene una contrapartida, que la mujer es también objetivo, más vulnerable que el hombre en la guerra, ¿no? A mí me pueden violar, evidentemente, ¿no? Pero es más normal que violen a una mujer en la guerra. Entonces, yo ha habido veces, por ejemplo, yo en África no se me ocurría nunca ir a una zona de combates en África con una periodista que fuera mujer, porque me iban a matar para violarla a ella, entonces no... Y no me iban a dejar ni siquiera negociar. Y bueno, vale, violarla que yo me voy. No, o sea, seguro que me mataban antes. Entonces, bueno, en la duda prefiero... Entonces, bueno, quiero decir que tiene esas dos vertientes, ¿no? Pero fuera de esas que son cuestiones puramente anecdóticas o cosas que son así más secundarias, la mujer en la guerra, tengo magníficos recuerdos de ellas y han hecho trabajos tan... No hay la menor diferencia. Es más, incluso Sarajevo, ¿no? Corinne, otras amigas. Uno está tan cansado, tan tenso, tan bombardeado, tan machacado,
que ni siquiera se fijen que sea mujer o no sea mujer. Es decir, el hecho de que sea mujer, veas al hotel cansado o tienes frío una noche y hace mucho frío, estás en una trinchera, pues te pones, te abrazas con ella, te tapas con la manta y así, y ni siquiera se te ocurre ni siquiera pensar que es una mujer. Algo por un momento determinado lo piensas, porque nadie es de piedra, pero bueno, pero quiero decir que es un planteamiento absolutamente... Es muy raro y es una cosa muy curiosa. En guerras largas, como Sarajevo, la libido baja mucho, ¿no? Es tal el cansancio, es tal la tensión, que uno realmente llega tan cansado al hotel y pensando que mañana tiene que empezar otra vez, tal, que lo que menos piensa es en eso, ¿no? Entonces, es una relación muy distinta que solamente quien ha estado allí lo puede entender del todo. Pero vamos, resumiendo, no hay una diferencia, no hay una inferioridad en absoluto. Al contrario, hay, insisto, muchas veces hay son ventajas. De Campos León recibimos una pregunta también. Dice, ¿debe el periodista de guerra hacer consideraciones éticas? Debe, si lo creo oportuno, y si no, no. No hay una norma. Es que el reportero de guerra, para mí el periodista de guerra es el reportero, es el tipo que va y dice, a ver, hoy ha habido aquí 3 muertos, o 300, aquí están, te leeré de las 3, minuto y medio, y el espectador que saque sus conclusiones. Yo creo que ese es el reportero, es como debe ser, ¿no? Entre otras cosas porque quien está metido allí en el frente, en la trinchera, en el agujero, en la basura, o en la sangre, o en la mierda, no tiene nunca el criterio suficiente para evaluar eso. Estás tan metido, tan cerca que no puedes ver el conjunto. Entonces es muy peligroso intentar dar puntos de vista generales. Como yo sé, he sabido toda mi vida desde muy jovencito, que es imposible ser objetivo cuando estás cerca, es imposible. Entonces he preferido no caer en ese riesgo y dedicarme a contar exclusivamente lo que veía. Entonces, por eso creo que la verdad es que alguno intenta ser objetivo y es imposible, porque cuando uno está con un grupo cuya sangre te salpica, al niño lo llevas al hospital y ves tal, pues siempre tienes simpatía por aquel con el que estás trabajando. Pero si pasas al otro lado, resulta que descubres que el otro también tiene sus motivos. Entonces, nunca está claro. Entonces, en la duda, hay que abstenerse en este caso concreto. Yo creo que el reportero es un tipo que debe contar los hechos y para eso están la redacción, los analistas, editorialistas, gente de retaguardia que tiene la CNN y la televisión iraquí y que tiene los periódicos y que tiene los libros y que puede con todo eso hacer un panorama y si su criterio, un panorama explicativo, dando valoraciones, tal, pero el reportero de base debe contar historias, debe contar lo que está pasando y con eso ya tiene trabajo de sobra. Es mi punto de vista. Creo que la ética en ese caso, la ética es la profesionalidad. Es decir, la regla, la norma es decir, mi trabajo es lo que tiene que primar esto. Voy a hacer una pregunta más relacionada con el periodismo para pasar también a hacer preguntas relacionadas con la literatura, porque hay muchas personas que quieren conocer tu opinión al respecto. Esta pregunta está en relación con las nuevas tecnologías de la comunicación. Dice que si crees en una democracia electrónica, ¿y por qué? No. Ni creo, ni me interesa, ni... No. O sea, yo tengo unas ideas, no son demasiado positivas, así que prefiero no contarlas porque soy joven, sobre el asunto, ¿no? Lo que puedo decir es una cosa, que la cosa ha cambiado, ¿no? Yo he dicho antes, yo era un reportero, ¿no? Entonces yo las palabras, los términos generales, los grandes planteamientos, las cuestiones, digamos, teóricas, ¿no? La comunicación como teoría, tal, el sujeto, el medio, el mensaje, McLuhan, todo eso me tiene sin cuidado por completo. Lo estudié en su momento porque tuve que hacerlo y ya está. ¿No? Lo que sí sé es que la televisión ha cambiado de mis tiempos ahora, ¿no? Yo antes me iba a Eritrea y me estaba un mes allí y a la vuelta volví y mi reportaje se emitía y valía. Yo en Sarajevo, sin embargo, cuando ya estaba al final, si yo tardaba 3 minutos en llegar al satélite para transmitir, mi información ya no valía nada, porque ya la conocía todo el mundo que se había dado por 20 sitios a la vez, ¿no? Entonces esa inmediatez, ese gran avance o proceso o desarrollo tecnológico que hay ahora en los medios de comunicación, encierra un riesgo gravísimo, que es que el reportero, ahora al final, el periodista que está sobre el terreno, se limita a enviar. Y ya da, a veces hasta casi da igual lo que envíe, lo importante es enviar. Voy a poner un ejemplo. Yo entré en Kuwait con las tropas americanas. Yo estuve en el Golfo 6 meses y después el día del ataque a Kuwait entré con los americanos en la ciudad de Kuwait. Bueno, cuando yo entré a Kuwait,
con mis compañeros y mi coche blindado y entramos en uno, ese no era blindado, entramos en Kuwait de aquella madrugada y se nos rendían los iraquíes y a mí me daba igual filmar o no filmar, me daba igual ver o no ver, lo que quería era encontrar un satélite para transmitir y decir que estábamos en Kuwait y Kuwait estaba liberado. Entonces eso es muy significativo, ya me daba igual lo que tenía que decir. El hecho era que Televisión Española había entrado en Kuwait, ya lo que mis jefes me exigían. Entonces se está produciendo, desde mi punto de vista, una peligrosa inversión. Ya cuenta menos el niño degollado, o los 200 niños degollados en Kosovo, cuenta menos ese hecho que el hecho de que el periodista que está en Kosovo dé la noticia antes que la CNN o la BBC, aunque no los enseñe, aunque esté la noticia sin contrastar. Se está produciendo una superficialización de los contenidos informativos en base al espectáculo y a la inmediatez de la transmisión. Eso los técnicos en comunicación, los expertos, podrán analizarlo mejor que yo. Yo hablo de los hechos, de lo que he visto, ¿no? Y eso no me gusta. No me gusta porque la misión del reportero en la guerra, que es donde yo he trabajado siempre, ha consistido siempre en mostrar el horror para que eso sirva de algo, en teoría, ¿no? Para decir, bueno, pues esto está pasando, ¿no? Y para que el espectador se sienta conmovido y se sienta y hay unos elementos que permitan parar esa barbarie o lo que sea. Pero resulta que ahora se está convirtiendo todo en espectáculo. Ahora, si no hay un niño que está llorando y no hay una mujer que dice me han violado y enseña cómo la violaron, eso no vale. Entonces se está desplazando la información y está venciendo el espectáculo y la competencia y la rapidez de la transmisión, ¿no? No me gusta. Entonces, a menudo cuando veo la tele ahora, me alegro mucho de haberme quedado fuera, ¿no? De haberme salido. No me gusta la televisión que viene o que ya tenemos, ¿no? No por razones morales, sino por razones personales. O sea, no me gusta eso. Yo era un mercenario honrado, he dicho antes, ¿no? Ahora el periodista corre a menudo el riesgo de ser un mercenario deshonesto. Y eso es muy grave para el periodismo y para la información y para la sociedad. Hay una pregunta que dice, ¿a qué le debes tu gran éxito literario en 19 idiomas? Dejas mensajes, reflexión o diversión y te felicitan por tu literatura histórica. Es un lector. ¿Quieres contestar? Pues a qué se debe, no lo sé. Yo cuento historias como siempre se contaron, con planteamiento, nudo, desenlace, con las comas en su sitio, con una sintaxis en español razonable y ya está, ¿no? O a lo mejor es precisamente por eso, ¿no? A lo mejor es porque me limito a hacer eso. A lo mejor es porque en realidad, en un tiempo en el cual hay demasiados escritores queriendo escribir una novela sobre la imposibilidad de escribir una novela, y sobre eso quieren hacer 500 páginas, yo me limito a contar cosas, ¿no? Como muchos otros. Quizá porque el lector encuentra los ingredientes que siempre estuvieron ahí, ¿no? Estuvieron ahí desde ya la poética de Aristóteles ya los enseña cuáles son. Lo que yo hago es utilizar esos mecanismos clásicos de la narración, ese material, esos grandes temas que interesan al hombre, al ser humano de toda la vida, de siempre, el odio, el amor, la violencia, la muerte, el tesoro, la venganza, en fin, el adulterio, no sé, todo lo que... Y aplicarles técnicas narrativas, pues modernas, intento que una novela es un poema narrativo, que hay que resolver de forma eficaz. Yo intento ser eficaz, entonces aplico esas herramientas, esos mecanismos de narración que tomo sin complejos de donde sea, de la televisión, del cine, de la literatura, de donde creo que pueden valerme, ¿no? Entonces ese material, digamos, esa versión moderna, ese tratamiento moderno aplicado a esos temas de siempre, son mi literatura. Entonces, bueno, pues, y además la historia ahí como fondo, como mis novelas no son históricas, algunas lo son y otras no lo son, pero siempre está la historia como clave, como forma de entender el presente, ¿no? Un enlace del presente con la memoria. Imagino que toda esa combinación sale en la novela. Y además, otra cosa, yo soy sobre todo un lector. Yo soy fundamentalmente un lector que accidentalmente escribe novelas. Pero mi óptica es la de lector, yo escribo como lector. Me gusta leer, vivo rodeado de libros, lo viví también rodeado de libros cuando era periodista, y entonces mi punto de vista es el del lector. Quizá esa proximidad, quizá el otro lector reconoce, ¿eh? Dice, estos libros están escritos por uno de los nuestros, por un hermano de secta, de mafia, de culto, ¿no? Y quizá por eso a lo mejor el lector entre mis novelas en Japón, en Islandia, en donde sea. Quizá, no lo sé, yo no soy un especialista en mi obra, solo la escribo.
Aunque la película sí se exhibió en México con el título de Testigos Directos, la novela Territorio Comanche no se ha publicado en México. ¿Podría comentarnos qué representa para usted haber escrito una novela tan diferente a sus otras obras literarias? No, sí, tengo que contradecirle. Sí se publicó, la publicó Seis Barral, creo recordar, hace como 4 o 5 años, y bueno, se circuló razonablemente y después la editorial tuvo no sé qué problemas y desapareció del mercado, pero se publicó. Y de hecho Alfaguara, mi editorial mexicana, sacará otra vez Territorio Comanche en una edición nueva justamente dentro de un mes, y además acabo de ver en México, EDF, acabo de ver las pruebas de imprenta y la portada y tal. Así que saldrá otra vez la novela con su nombre, Territorio Comanche, que es el nombre de la obra original. Pero se me ha ido, ¿cuál era la pregunta? Que se me ha ido por completo. ¿Podría comentarnos qué representa para usted haber escrito una novela tan diferente a sus otras obras literarias? Es que no es una novela, es autobiográfica. En Territorio Comanche no hay nada falso salvo el nombre del protagonista, Barles, que soy yo, pero no podía decir Reverte, fue Reverte Bajó, firmado Reverte, hubiera sido una pedantería insoportable. Entonces puse un nombre al protagonista, pero todo lo demás, Márquez, el cámara, la gente, los compañeros, todo lo que se cuenta ocurrió, son todo casos reales. Y lo que quería contar era, yo me iba ya a ir del periodismo, yo ya estaba cansado de muchas cosas. Quería escribir novelas por todo lo que estaba hablando antes y sabía que me iba, pero no quería irme sin antes decir, mira, quiero que sepáis cómo se ve desde dentro, ¿no? Cómo es la guerra como lugar de trabajo, cómo vive, cómo trabaja, cómo bebe, cómo duerme, cómo ama, cómo odia, cómo se ríe, cómo se emborracha un periodista en la guerra, ¿no? Entonces voy a contaros mi historia de mis amigos. Entonces, en un pequeño, tampoco es un libro exhaustivo, contando, utilizando como pretexto un episodio que nos pasó en Sarajevo, a mi cámara Márquez y a mí. Entonces cuento al hilo de eso un montón de recuerdos y anécdotas y con eso construyo el libro. Pero fue una especie de despedida, ¿no? De adiós al periodismo. Yo me iba ya y creía que había una crónica que nunca había hecho, que era decir, lo que nunca visteis en imagen, lo que siempre estuvo detrás y nunca os conté, ¿no? La mirada del profesional que trabaja en la guerra como un sitio de trabajo, y ese es Territorio Comanche. La anécdota es que, bueno, que estábamos en un sitio llamado Bielopoli, y entonces hubo un puente que avanzaban los serbios, ¿quiénes los serbios? No, los bosnios, ¿no? Y bueno, había un puente que iban a volar el puente y mi cámara se empeñó en filmar el puente, ¿no? Dijo, Márquez es un tipo muy duro, desde bien han hecho todas las guerras, es muy amigo mío. Y dijo, no quiero filmar el puente y me voy a quedar aquí. Entonces se empeñó en quedarse en plena retirada para filmar el puente cuando lo volaban. Y bueno, entonces en torno a todo eso, que pasaron un montón de cosas de todo tipo, entonces todo eso construir el... Pero es un libro autobiográfico que no tiene nada que ver, no hay nada inventado en él. Es un libro que en España en las facultades de periodismo lo tienen como libro de culto, ¿no? Y Márquez, eso, el cámara que protagoniza ese libro, pues es un héroe popular entre los estudiantes, sobre todo entre las estudiantes de periodismo, y cuando lo ven dicen, tú eres Márquez, entonces van a él como si fuese un... lo cual él utiliza. Bueno, de hecho, en algunas facultades de periodismo también se utiliza. De hecho, hemos recibido algunas preguntas por ahí que profundizaras un poquito más. En su libro Territorio Comanche indica que muchos periodistas permanecen en el hotel, olvidando que una de las fascinaciones de la carrera periodística es estar ahí. ¿Cómo se puede revalidar la existencia de la profesión cuando es censurada la actitud de muchos reporteros? Ha habido periodistas en los hoteles y otros que no han estado. En Sarajevo murieron 56, en la guerra de Bosnia murieron 56 periodistas trabajando, o sea que no todos han hecho eso, ¿no? Pero algunos sí, tampoco todos necesitan salir a la calle. Un periodista que hace un análisis, que hace crónicas de ambiente o que no tiene necesidad, no tiene por qué ir al frente a que le peguen tiros. Solamente que los de televisión sí tienen que ir, y los cámaras, los fotógrafos también. Hay un tipo de reportero que tiene que ir al frente a la fuerza, ¿no? Pero sí, hay muchos que se quedan en el hotel. De hecho, incluso hay periodistas que compran material que hacen otros, ¿no? Eso es así, bueno, y es así. No, a mí no me parece bien ni me parece mal. Es una manera de entender el periodismo como otra cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que yo era reportero y yo tenía que salir a la calle. Entonces, para mí, nosotros hacíamos lo que se llamaba hacer shopping. Era salir a comprar. Salíamos a la calle. Casi todos los equipos de televisión trabajaban igual, porque claro, Sarajevo era una ciudad en la que las bombas caían al azar, no había un plan determinado, podía caer en el hotel, en cualquier sitio. Entonces lo que hacíamos era íbamos a la calle, pero había que tener imagen para el telediario del día, había que alimentar la máquina, ¿no?
Entonces, bueno, te ibas a la calle, te ponías en la Ciudad Vieja, donde más caían las bombas, te ponías pegado a una casa con el casco y el chaleco y te quedabas ahí esperando, ¿no? Que oías ra-pum, ra-pum, ¡flap! Esa cayó cerca. O tal, a lo mejor te caía encima, depende de la... Entonces ibas corriendo al lugar y filmabas, ¿no? Esa era la... Bueno, era agotador y peligroso, y a mucha gente la mataron haciendo eso, pero era la única forma que había de tener imágenes para los telediarios, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las... Quiero decir con eso que mientras había gente que estaba en los hoteles, evidentemente otra gente no lo estaba, ¿no? Voy a hacer otra pregunta. Hay una pregunta que nos llega de Honduras. Y dice, cuál es en su opinión la amenaza principal del periodismo frente al siglo XXI? El periodismo puede ser igual arma para los buenos que herramienta para los malos. El problema está en que el periodismo, la tecnología periodística ahora es tan cara, cuesta tanto dinero. No ya una guerra, sino hacer un telediario, un informativo, cualquier programa, que únicamente con mucho dinero se puede hacer. Eso excluye por definición a aquellos que no lo tienen. Y aquellos que tienen mucho dinero, por lo general, lo han conseguido de un modo u otro. Y además quieren mantenerlo y además quieren tener más dinero todavía. Entonces, a menudo el periodismo de masas, está en manos de gente que tiene intereses concretos que defender, políticos. Yo no conozco, bueno, sería excesivo, ¿no? Pero conozco muy pocos propietarios de medios de comunicación que hagan un periódico o una televisión o lo que sea por el bien de la humanidad, por la solidaridad, por la democracia. No conozco, quizá pueda decir que no conozco a ninguno, ¿no? Todos lo hacen por ganar dinero, poder, influencia política, lo que sea, ¿no? A veces con buenas intenciones, a menudo con malas intenciones, casi siempre con malas intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodista trabaja en esos medios. Entonces, pues, o juegas según las reglas o no juegas. O trabajas aceptando el escenario y el marco, o no trabajas y te vas a la calle y al paro. Entonces, a menudo el periodista es un instrumento, como el medio, en manos de grupos políticos, económicos o lo que sea, ¿no? Y entonces el problema es que como cada vez es más dura la competencia y más necesidad hay de medios técnicos avanzados para responder al desafío informativo y a todo eso que hemos hablado antes, solamente aquellos que tienen esos medios en la mano pueden hacer grandes grupos de comunicación. Así que vamos listos. Me temo que el futuro no va a ser muy... Por eso cuando hablamos de democracia electrónica o periodística, yo creo que vamos hacia tiranías de comunicación, de grandes medios, hacia una concentración de grupos poderosos, hacia una presión intolerable sobre aquellos que no quieren jugar según las reglas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que para ustedes es muy importante, ustedes tienen ya que prepararse para ese desafío, ¿no? Ustedes serán mercenarios, más o menos honestos, pero todos mercenarios, ¿no? Trabajarán para empresas cuyos intereses no coinciden con los suyos personales, a menos que ustedes asciendan y también alcancen poder, cosa que ocurriría en algunos casos, ¿no? Ahí es donde entra a jugar la ética, ahí es donde está esa doble de la que yo hablaba. Igual que yo tuve mi problema en Sarajevo, ustedes lo van a tener a lo mejor aquí, en donde sea, en Madrid, en Monterrey. Es decir, ¿hasta qué punto un periodista puede o debe transigir, ¿no? Esa respuesta solamente la puede hacer cada uno de ustedes, ¿no? Pero quien no tiene un límite es un canalla y un miserable, tanto como aquellos que lo mandan. Es bueno tener siempre una parte que está ahí, ¿no? Decir, hasta aquí. Hay una periferia negociable, todos tenemos hijos a los que alimentar, mujeres a las que, hombres a los que mantener, todos tenemos pan que comer, o necesitamos pan para comer, necesitamos cosas, llevar una chaqueta, un traje, un carro que esté bien, yo que sé, una casa, un video, es normal, y es comprensible, además está en la naturaleza humana y no pasa nada, ¿no? Pero hay un límite en el cual nadie decente puede decir sí jefe, sí jefe, sí jefe, ¿no? El límite depende de cada cual, y cada cual llega a establecer ese esquema con su memoria, con su cultura, con sus libros que lee, con su forma de construir la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues les deseo la posibilidad de tener ese
ese límite, ese territorio propio lo más amplio posible, pero va a ser difícil, así que pueden desde ahora prepararse para ello, va a ser durísimo y de ustedes la mayor parte se venderá, la mayor parte. Pero bueno, hasta dónde se vende uno es lo que deben decidir, ¿no? Voy a leer dos preguntas más para concluir por razones de tiempo. Una pregunta. Acabo de leer su libro de textos periodísticos, Patente de Corso. Me gusta su tono corrosivo. Me gustaría que nos hablara de la literatura como combate. La literatura no es más que un combate como otros como otro cualquiera, ¿no? Yo llegué a una conclusión. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a decir otra vez. O sea, hay que pelear. Cada uno pelea según lo que puede. O sea, no sé, pues, si yo tengo tres hijos que necesitan pan, no puedo pelear hasta el final, pero puedo pelear algo. Tengo que buscar la forma de hacerlo, de mirarme al espejo y no avergonzarme de ver la cara que me mira en el espejo. O sea, no podemos resignarnos. Los malos van a ganar, lo he dicho muchas veces. Van a ganar, lo siento, lo comunico, van a ganar. Ganan siempre, esa película la gana siempre el malvado. Lo que pasa es que no podemos dejar que el malo gane cómodamente. Tenemos que aspirar como mínimo a que el malo le duela el hígado, a que el malo se vaya a dormir diciendo, a ver si este tío mañana me la... Hay que procurar que el malo sepa, hace un momento le decía a un amigo que democracia es cuando llaman a la puerta de un dictador a las 4 de la mañana y no es el lechero, es la policía. Entonces, el saber que eso es posible, aunque nunca ocurra, ¿no? El saber que un día podría ir a por ti y decir, oye, Augusto o Mariano, como te llames, o Raúl o yo qué sé, acompáñame que te vamos a pasar la factura, hace que al menos el malo nunca disfrute del todo de su... Y hay que pelear, ¿no? Cada uno como pueda. A veces pelear significa pues hacerle un favor a un amigo que sabes que, no sé, buscarse. No tenemos ya, por desgracia, nos han despojado en este siglo que termina de tan mala manera de todos aquellos consuelos y mecanismos que nos daban dignidad. Palabras como patria, honor, bandera, amor, familia, religión, nos las han contaminado todas de basura, ¿no? Las han usado tanto los malos, los que tienen los medios de comunicación y los que salen las fotos de los periódicos y los monumentos de los parques, ¿no? Las han usado y abusado tanto de ellas, las han llenado tanto de mierda, si me perdonéis la expresión, aunque suena muy mal, pero es verdad, no puedo hablar de otra forma, mierda, las han llenado tanto de eso, que han perdido su sentido. Entonces quedan muy pocas cosas a las que agarrarse, ¿no? Pero queda la dignidad personal y entonces es nuestro único patrimonio. Y ese patrimonio cada uno se lo hace como puede. El pobre hombre que se hace su rinconcito tal y le dice a la mujer, pues no, María, no me como la sopa, por ejemplo, ¿no? Tal, hasta el tipo que sale, se levanta, coge un cuerno de chivo y pelea. Hay mil formas, según la conciencia igual, de pelear, pero hay que pelear, ¿no? Porque si no, somos mercenarios deshonestos, somos basura a merced del primero que llega. Entonces, bueno, para mí la literatura es una forma de pelear y hablar ahora aquí es una forma de pelear y escribir esos artículos es una forma de pelear, ¿no? Y tengo otras, que eso es asunto mío, ¿no? Pero no puede uno... Lo peor es la resignación. Lo más despreciable que un canalla es un cordero, un borrego resignado que se deja degollar sin balar siquiera. Así que les deseo que como periodista y como seres humanos nunca se dejen degollar por los malvados sin pelear. Una última pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los factores que han llevado al periodismo a convertir las noticias en un producto comercial tan exitoso? Una palabra asquerosa que se llama rating. O sea, yo creo que el periodismo, la televisión, que es un medio maravilloso, como todo en la vida, lo bueno, puede ser malo, según cómo se utilice, ¿no? La televisión ha contaminado el mundo de la información de una forma nefasta, ¿no? Y la palabra audiencia que decimos en España es la que ha llevado a la televisión basura que en este momento estamos sufriendo todos, ¿no? Creo que el principal peligro es ese, ¿no? Ya no se hace no se hace nada para mejorar o para conseguir, se hacen cosas para tener mucha audiencia, ¿no? O para convencer a la gente de que vaya a votar a fulano o bien para conseguir dinero, que es publicidad, que es audiencia.
Entonces, mañana hacemos usted y yo la cosa más bonita, la cosa más maravillosa, no sé, todos besándonos aquí en la boca y maravillosos y todos felices y tal. Y al lado hay una telenovela con, no sé, con María Claudia, que la ha dejado embarazada el médico y la madre malvada la ha echado de casa y ella va corriendo bajo la lluvia y el joven taxista la recoge y la lleva a su casa y tal, y él la ama, pero ella piensa en el médico Luis José, que tal, y la gente pasa mucho de nosotros y se va a ver la telenovela que se llama Maripili, ¿no? Pero bueno, como es, también la verdad que la gente a menudo tiene la televisión y el mundo que se merece, esa es otra, pero bueno, a cada cual. Entonces, eso es lo que está terminando con... para mí ese es el grave peligro que amenaza la televisión y los medios de comunicación. Es la gran batalla, que también se perderá, por supuesto, pero, insisto, no se puede dejar que se pierda, no hay que resignarse, ¿no? Pero ese es el gran peligro. La palabra audiencia es el virus que está contaminando la comunicación en el mundo, y eso es muy grave, muy triste, pero bueno, doctores tiene la Iglesia.